amigos, bienvenidos a Maris y Explorer. Hoy desde el Castillo de la Mota de Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, estamos ante el Castillo de la Mota del siglo XV, aquí en Medina del Campo. Es llamado Castillo de la Mota porque está situado en una elevación del terreno, como si estuviese en una mota. El Castillo de la Mota fue declarado Bien de Interés Cultural el 8 de noviembre del año 1904. El castillo de Medina del Campo, Castillo de la Mota de Medina del Campo, siempre perteneció a la Corona de Castilla. Por eso tenía que ser el castillo más grande que el de otros nobles. El castillo más grande, la torre del homenaje más grande y todo más grande. Y la verdad es que es inmenso. El Castillo de la Mota de Medina del Campo fue uno de los primeros castillos en tener artillería. El Castillo de la Mota de Medina del Campo fue una fortaleza defensiva y solamente fue atacado una vez. Vemos desde aquí los impactos de los Bolaños. Los impactos realizados en ese ataque los vemos ahí, en la Torre del Homenaje, esas hendiduras que se aprecian desde aquí. Aquí en la Torre del Homenaje vemos los impactos de los Bolaños, de los zambombazos. El castillo de aquí de Medina del Campo está construido con ladrillo rojizo, propio de esta zona. Y con piedra, pero la piedra únicamente para escudos, como los que vemos aquí en la entrada, encima de la puerta, o lo que llaman también troneras. Aquí vemos las troneras en la muralla defensiva del castillo. Con las cuales vigilaban y disparaban al enemigo. Amigos, nos encontramos en el patio de armas del Castillo de la Mota de Medina del Campo, desde donde podemos ver la Torre del Homenaje. Desde el interior también podemos ver los impactos de los Bolaños en sus paredes. Amigos, a este Castillo de la Mota se le dan distintas utilidades, entre otras, organización de congresos, cursos, etc.
con derecho a alojarse en él mientras el curso transcurra y finalice. En el propio castillo nos encontramos una capilla. Una capilla religiosa. Aquí vemos el foso, el inmenso foso del castillo de aquí, de la Mota, de Medina del Campo. De él arranca el recinto amurallado, ampliado en tres ocasiones, el cual abrazaba y protegía la villa, lo que es la villa de Medina del Campo, en la época medieval. Aún quedan restos de esa muralla protectora y defensiva.
aquí, justo al lado del castillo de la Mota, vemos como una especie de iglesia. O sea, los yacimientos de lo que se supone que fue una iglesia, que es todo eso que vemos por ahí. Y vemos como un recinto amurallado aparte, que partía de la propia iglesia y que estaba dentro del recinto amurallado del propio castillo, que le tenemos ahí, a la derecha, detrás de esos pinos. Por aquí venía el recinto amurallado. Y ahí tenemos los restos que quedan de lo que se supone que era la iglesia, que estaba aquí, al ladito del castillo. Al menos eso es lo que suponen los arqueólogos, los que entienden, los que saben perfectamente cómo va esto. Es precioso, un precioso castillo, aquí en Medina del Campo, el castillo de la Mota. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.